Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo estáis? Bueno, como veis, empezamos esta charla inspiradora sobre transformación digital con energía y bueno, esperamos mantener esta misma energía que nos traslada esta música durante toda esta hora. Como sabéis, esta charla forma parte de estas cuatro charlas inspiradoras sobre transformación digital que estamos teniendo, un espacio donde queremos compartir ideas, compartir tendencias y compartir inspiración en relación a la transformación digital en la que estamos en plena inclusión y en la que están muchas otras organizaciones. Tuvimos la oportunidad de compartir con Alejandro Villalón el 11 de marzo la primera charla inspiradora sobre tecnologías exponenciales y fue muy interesante. Y hoy tenemos también la suerte de compartir esta segunda charla con Eduardo Cabrera. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a compartir una hora de inspiración, una hora de conversación que estamos seguros que va a generar preguntas, va a generar dudas y propuestas. Y bueno, pasamos a presentar a Eduardo. Eduardo es consultor organizacional, responsable de operaciones de UST y bueno, sobre todo en este caso, amigo, buen amigo de Plena Inclusión y conocedor de la realidad de las organizaciones como Plena Inclusión, de organizaciones del tercer sector, conocedor también de todo el ámbito de innovación y vanguardia en relación a la transformación. Desde Plena hemos compartido con él también otros procesos de transformación y de innovación y bueno, pues siempre ha sido fuente de aprendizaje. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que un tema que solo el título ya provoca mucho interés, claves de éxito y grandes fracasos, ¿no? Yo creo que en esto de la tecnología y de la innovación es importante aprender de lo que se ha hecho hasta ahora, importante aprender de los éxitos, pero también importante aprender de los fracasos, ¿no? De esos errores que nos ayudan a avanzar y a crecer. Y bueno, lo que nos va a compartir Edu son esos ejemplos reales de otras organizaciones que están avanzando en este sentido y que bueno, seguro que va a ser bueno, pues muy interesante e inspirador. Ahora vamos a dar ya la palabra a Edu para que comparta durante un rato bueno, pues su visión y estos ejemplos que comentábamos. Tendremos luego un ratito de preguntas donde podremos conversar. Tenéis posibilidad de hacer las preguntas de dos maneras. A través del chat, escribís ahí la pregunta o el comentario que queréis hacer y luego nuestro compañero Fran os irá leyendo. Y también tenéis todas en la parte de preguntas y respuestas la oportunidad también de poner ahí preguntas que, bueno, pues al final iremos leyendo. Así que muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas y Edu, tienes la palabra. Muchas gracias, Berta. Bueno, un placer compartir esta tarde con todos vosotros y con todas vosotras. Y bueno, pues efectivamente nos vamos a dedicar un rato a hablar de ese complemento hacia la parte digital y tecnología, y es qué significa transformarse a través de experiencias un poco reales con muchos descubrimientos, ¿no? Bueno, aquí veis un poco parte de mi caminar en estos años. Como veis en la parte de arriba, pues he sido una persona muy interesada en el tercer sector y bueno, he tenido la suerte también de complementarlo con el mundo de la empresa. Si pudierais ver la cantidad de similitudes que hay, pues quizá os sorprendería, ¿no? Al final somos personas que tenemos intereses, necesidades y bueno, se parece bastante lo vivido en muchos de estos ámbitos. Yo voy a tratar de contaros cosas como muy reales y hemos preparado una charla muy sencillita en la que vamos a tratar de dejar algunas claves que ojalá podáis utilizar en vuestro propio beneficio. Bueno, un primer titular es que ninguna organización se ha transformado por completo. A pesar de lo que escuchamos, a pesar de lo que vemos, esto es interesante tenerlo en cuenta porque todo el mundo estamos en mayor o en menor medida en un tránsito interpretando qué podemos hacer para estar cada vez mejor adaptados a un entorno tan cambiante, ¿no? En esta slide os comparto algunas pequeñas claves que yo creo que son útiles para ganar un poco de paz. Lo primero es que la transformación no es un estado inmutable, es un concepto fluido de viaje, de caminar, y por tanto nos hace referencia a la anterior slide de nadie en sí mismo puede decir yo ya estoy transformado, sino que es un concepto de evolución que en sí mismo nos lleva a concebirnos como etapas, descubrimientos,
acelerones, paradas, y desde ahí me gustaría que lo tomarais con esa flexibilidad. Luego, primer homenaje a las personas que hemos errado y que también nos atrevemos a decir que hemos fracasado, porque en buena medida los éxitos o los descubrimientos positivos se han hecho porque sabemos que hemos tropezado unas cuantas veces y en este sentido nos tenemos que reconocer como que en el viaje, en ese viaje fluido, vamos a tener momentos en los que vamos a caminar más ligeros, en otros nos vamos a atascar un poco más. Y los errores es algo que van a estar muy presentes y la cuestión es qué vamos a hacer con ellos. Ojalá que aprenderlo. Vamos a ver un poquito más tarde. Y luego las organizaciones están menos transformadas de lo que nos cuenta LinkedIn. Y aquí os quiero decir que LinkedIn, como otra red social, en sí mismo es un escaparate, es un artículo de exposición y muchas veces, por la sociedad que tenemos, se cuentan mucho más los éxitos que de los fracasos. Y por eso hoy os traemos también un contrapeso para que podáis, de alguna forma, tener vuestro propio criterio también. Para avanzar, os quiero lanzar un mensaje a la comunidad de Plena Inclusión acerca del ritmo. El ritmo es algo muy importante acerca de cómo acometemos un proceso de evolución. Un ritmo tiene que estar en su punto. Bueno, esto parece evidente, pero no es fácil conseguirlo. Hay un síntoma cuando nos encaminamos a la transformación que es que de primeras nos agitamos. Y ahí os quiero lanzar que es algo bastante positivo el que nos agitemos, pero si nos pasamos un poco de frenada, podemos empezar a encontrar algunas brechas que incluso nos hagan daño dentro de la organización, porque pueden cogerse varias velocidades. En ese sentido, yo os quiero compartir un primer logo, porque me consta que ya lo han expuesto en varios foros, en varios encuentros. UNICEF, cuando arrancó su proceso de digitalización, sufrió mucho internamente para poder vincular ritmos entre dos dimensiones que en un principio no sabían cómo iban a vincular. Por un lado, la apetencia, la necesidad y la búsqueda de explorar su territorio digital y por otro lado, cómo hacerlo coexistir con algo, con esa dimensión analógica, por ejemplo, en su momento, si podéis vincularlo con tarjetas, campañas de marketing de otro tipo, más cara a cara, one to one, ¿no? Y el encontrar esa dimensión de ritmo entre las partes es algo que les llevó a sufrir bastante. Si bien consiguieron lo que parecía ser un nudo importante, transitarlo hacia un descubrimiento de, bueno, estamos alcanzando una velocidad, una intensidad en la que nos sentimos suficientemente cómodos para armar lo que al final es un nuevo modelo de coexistencia entre dos dimensiones, la analógica y la física. Hay una persona que os puede ilustrar mucho aquí, que es Luis López, el director de Tecnología e Innovación de UNICEF, que siempre se presta a tener un café compartido para hablar desde su propia experiencia y cómo los acelerones en determinados momentos les llevó incluso a crear unas pequeñas brechas a nivel interno que posteriormente tuvieron que ser solucionadas a partir de descubrimientos. Entonces, hay una clave para esto de las transformaciones y el ritmo y es algo que me enseñó un profesor que yo tuve que se llama Tim Ingerfield y es cuando estamos ante un proceso de transformación, estamos fundamentalmente ante cuatro fases. La primera, el descubrimiento, conceptos nuevos, posibilidades, alternativas. Y eso a las personas nos lleva a vivir en uno de dos escenarios. Puede ser que nos enamoremos o puede ser que lo aborrezcamos, que lo rechacemos. Ambas son normales. A la sobrecarga que supone el tener tantos conceptos nuevos, llegará un momento en el que aparecerá lo que llamamos criba y colocación. Es decir, se activa vuestro propio criterio para decir esto me vale, esto no me vale, esto es útil, esto no, esto toca en mi contexto o esto es útil pero para otros, ¿no? Y entonces eso probablemente es algo en lo que iréis entrando en términos de tecnología y digital poco a poco en esa tercera fase de criba y colocación que ya es una emoción mucho más sosegada. Y luego a partir de ahí es cuando podemos empezar a tener ya una velocidad de crucero mucho más sostenible. Por lo tanto, en las tres primeras fases es un trabajo muy de explorar y entender, explorar y entender. ¿A quién no le va bien o no encuentra ritmo? No a quién pasa por esta fase o no pasa, que pasamos todo el mundo por ahí.
a quienes realmente en estas tres fases iniciales establecen mecanismos de aprendizaje les va bien, a quien no establecen mecanismos de aprendizaje no les va tan bien. Si avanzo en esta slide de esto sí que nos mata, es un efecto que aparece en las organizaciones complejas cuando ya somos grandes, estamos en varios territorios, tenemos diferentes liderazgos. Aparece lo que se llama el efecto estepa, que es cuando a causa de esa complejidad nos cuesta reconocer con nitidez puntos de referencia, como estáis viendo en esta imagen, que es una estepa casi helada, ¿no? No vemos con nitidez puntos de referencia y entonces nuestra mirada tiende a bajar y a reconocer nuestro espacio más inmediato. Esto, según mi experiencia, no podemos evitar que suceda. Lo que sí que podemos hacer es gobernarlo con algunas posibilidades. Y en ese sentido yo os quería hablar del pegamento. ¿Cuál es el pegamento para que, independientemente de que seamos complejos, nuestra organización de repente levante la mirada, supere, aunque sea temporalmente, este efecto estepa y junte las filas para caminar todo el mundo juntos? Yo aquí os traigo dos ejemplos que en mi experiencia han sido muy reveladores. El primero es Norauto, que es una empresa de servicios auxiliares para el automóvil, los vehículos, es francesa con sede en España y que tiene un proceso de gestión de las incidencias que es absolutamente alucinante. ¿Por qué? Porque cuando hay una incidencia compleja con cliente, hay un proceso en el que se desata, acto seguido, una información a prácticamente el 90% de la plantilla en toda España para buscar una solución de manera colaborativa. De tal forma que ante un error complejo se activa una solución muy compartida y muy colectiva, lo resuelven cogiendo velocidad muy rápido y la organización levanta la mirada así, rapidísimo. Además, cerquita también en el tercer sector, en mi experiencia, UNICEF, dentro de las organizaciones que dan respuesta a emergencias a nivel internacional, es absolutamente brillante porque tienen un protocolo en el cual un tanto por ciento de todas las personas que están en plantilla sueltan el boli, atienden, estudian de qué va la emergencia y automáticamente recolocan prioridades y eso lo hacen como si fuera un impulso eléctrico. Bien, esto es una buena práctica que yo os recomiendo que si en algún momento la podéis estudiar, os podéis acercar o tomaros un café allí, lo hagáis. Por contra, en el efecto estepa tenemos muchas organizaciones muy grandes que sufren muchísimo de todo esto, como pueden ser empresas de telecomunicaciones españolas muy conocidas, como puede ser banca, como puede ser incluso algunas ONGs de las superhistóricas que tienen mucha historia y mucha inercia en nuestro país, y que realmente si pudiéramos cuantificar este efecto estepa, se traduce en que hay procesos que son muy poco rentables, que cuestan mucho dinero y sobre todo que tienen un coste de oportunidad importante para conseguir la misión. Todo lo que invirtamos en propósito compartido, en, de alguna forma, visión compartida, transversalidad, tiene un retorno inmediato en rentabilidad y además en el despliegue de nuestra misión. Entonces, desde ahí, yo creo que tenéis efecto estepa, no sé en qué grado y en qué medida, porque sois una organización compleja. Por tanto, todo lo que podáis invertir en esa identificación conjunta es estupendo. Y ahí os dejo una pregunta. Oye, ¿cuál es el pegamento de plena inclusión por el cual, si algo irrumpe, si algo sucede, de repente todo el mundo, independientemente de la territorialidad, de características propias, de estatus actuales de cada uno, todo el mundo arrima el hombro y aprieta filas? Eso es importante porque ese es un hilo del que tirar y las organizaciones exitosas lo saben jugar muy bien. Os invito a que os hagáis esa pregunta. Si entramos un poquito en detalle, fijaos, esta es la probablemente la slide más técnica que hay, el resto es muy sencillo. Y si veis, esto es una campana muy sencillita que se llama la curva de adopción que desarrolló Everett Rogers, en el cual tenemos seis posibilidades de rol jugado en términos de una evolución o transformación. En los verdecitos lo que tenemos son las personas que están llamadas en un primer momento a impulsar una evolución, una transformación. Y
Y acto seguido, las personas que en cuanto les tocan las palmas se suman a lo que sea. Por contra, en el final tenemos el amarillo y el naranja, que son las personas o que se encuentran bloqueadas, no saben cómo jugar, o que directamente son proactivas para parar la transformación. Entonces, yo aquí os diría, en estos dos vértices es absolutamente normal que florezca, que salga, que surja. Lo primero es ganar tranquilidad y reconocimiento de que esto va a pasar. El tablero central es probablemente la clave para que una transformación en sus primeros pasos coja velocidad de crucero y que coja y que sea absorbida por parte de la organización. Son las zonas azules. Entonces, en las zonas azules tenemos personas que están predispuestas positivamente o predispuestas negativamente, pero están en una zona templada. ¿La recomendación cuál es? La recomendación es que cuando tenemos que dar los primeros pasos en nuestras transformaciones, optemos siempre por nutrir el eje central, que es al final el que nos va a llevar a tener velocidad de crucero. La principal tendencia que tenemos es fijarnos en quién nos está haciendo la contra, asustarnos, intentar generar paz y demás, pero la recomendación no está ahí. Es el eje central, que es el que nos va a permitir tener esa velocidad de crucero, a la par que no va a desgastar demasiado a las personas impulsoras. Porque si las personas impulsoras entran en desgaste, la evolución entra en pérdida rápidamente. Y ya tendremos momento para reubicar recursos y atender a todas esas personas que tanto nos estaban preocupando. Fijaos, esto no es a quién le prestamos ayuda o no ayuda en base a lo que pueda necesitar. Esto va vinculado a cómo nos organizamos respecto a personas que están por la labor, respecto a personas que no están por la labor. No es en términos de ayuda por necesidad, sino es en términos de actitud. Y yo esto, ¿de quién lo aprendí? Pues lo aprendí de la Guardia Civil. Tuve el placer de poder acompañarles en un proceso de modernización de mandos y yo ahí escuché una cuestión que se me quedó grabada y que he podido contrastar con el tiempo en la práctica. La organización de los recursos en un proceso de evolución se hace en frío, no en caliente. En caliente nos pide irnos a quien nos genera duda. En frío nos permite ir a capturar los mejores éxitos para poner esto en marcha. Es la diferencia entre seducir en el espacio central o luchar con la parte amarilla y naranja. Bueno, aquí ni que decir que tenemos innumerables fracasos, porque sobre todo asociados a que en la parte inicial las personas impulsoras se pueden desgastar de manera muy temprana, ¿no? ¿Qué hay del papel de las directivas, de líderes de las organizaciones y demás? Bueno, pues fijaos, hace años lo que teníamos era la expectativa de que los líderes y las lideresas impulsaran o por lo menos sponsorizaran las evoluciones y las transformaciones. En ese sentido, ya no estamos ahí. Se ha dado un paso y se ha dado un paso definitivo hacia una actitud que va más allá de sponsorizar. Y es, se nota muchísima diferencia en transformaciones en las que las directivas están remangadas de las que son espectadores, ¿no? Entonces, yo ahí destaco una muy buena práctica en los últimos años de Hogarsi, que ha hecho un proceso de absoluto coraje dentro de su comité de estrategia. Y ahí todos los cafés que os podáis tomar con José Manuel Caballol, yo creo que os puede nutrir muchísimo, porque para mí ha hecho un avance espectacular. Luego yo creo que véase el caso de Plena Inclusión, el trabajo que estáis haciendo ahora mismo, en la que tenéis en primera fila a vuestros líderes, a vuestro equipo de líderes también de Plena Inclusión en este proceso, ¿no? Muchas veces se trata no solo de dar ejemplo, ¿no? Se trata también de experimentar en primera persona, de descubrir en primera persona. Y eso solo se puede hacer si estáis remangados. Yo en ese sentido os doy la enhorabuena. Y sí que, por contaros como anécdota, por ejemplo, de una cadena de restauración de comida rápida muy famosa en España y en el mundo, que estaba dispuesta a contratar y contratar a mayor volumen todo lo que fuera posible, siempre y cuando de los mandos intermedios y los técnicos nos encargáramos los externos,
porque daba bastante pereza ponerse con eso, ¿no? Entonces, esto no es útil, esto cuesta dinero, esto lo que hace es que las transformaciones fracasen porque se quedan muy en un plano de superficie y no permean hacia el tuétano, hacia la cultura. Entonces, en ese sentido, daros la enhorabuena, seguir animándoos a que todas las personas que sois líderes en la organización sigáis dando pasos y os metáis también como mano de obra de la propia transformación y el propio cambio, ¿no? Bueno, hay un elemento que es bastante, bastante significativo y es qué pasa con las áreas y los departamentos de las organizaciones. Veréis, la pinta que tienen la mayor parte de las organizaciones es que tenemos una estructura y un orden que es el mejor que fuimos capaces de diseñar en su momento, pero que cada vez es menos útil. Cuantas más áreas y departamentos tengamos, más difícil es hacer un proceso transversal, que es de lo que va buena parte de las transformaciones y evoluciones. En ese sentido, os puedo contar alguna práctica que les ha puesto en un compromiso, incluso a día de hoy, de algunas empresas de telecomunicaciones españolas en las que tienen verdadero problema para vincular sus áreas de tecnología con sus áreas de negocio, y eso implica que solo el hecho de estar conectando las partes hace que se vuelvan más lentos, más pesados. Eso al final tiene un coste monetario, un coste de oportunidad y también una ralentización de cuánto tardan en llegar con soluciones al entorno. Y os quiero traer un ejemplo doble de lo que podríamos tildar como dificultad o fracaso en un inicio y una solución de evolución hacia el éxito de L'Oréal. L'Oréal en España tiene varias divisiones, tiene cosmética activa, tiene lujo, tiene fábrica. Y bueno, era una organización que era absolutamente líder en el mercado, lo sigue siendo, y cuando eres líder crees que vas a aguantar con tu misma forma y tus mismas soluciones independientemente de lo que suceda afuera, ¿no? Y desde aquí, L'Oréal era una organización muy estructurada en áreas y departamentos y eso les llevaba a que el impulso eléctrico para recorrer los procesos fundamentales de la organización se atascaba, tardaba mucho, rebotaba. Y desde ahí hizo varios intentos para poder empezar a caminar a una solución mucho más líquida y mucho más flexible. ¿Cuál fue el eje detonante de este cambio? Cuando realmente el comité de dirección salió de su posición y se puso al lado de todas estas áreas, empezando a disolver, como si fuera con un trapo y aguarrás, algunas líneas que muchas veces son imaginarias, pero que se transforman en auténticos muros para coordinar y para tener fluidez entre diferentes dimensiones. Entonces, atención con las áreas, atención con los departamentos, y aquí va un titular: están llamadas a extinguirse. Estaremos hablando dentro de X años de organizaciones con unas soluciones estructurales mucho más livianas y mucho más básicas de lo que tenemos ahora. Entonces, aquí animaros a que os vayáis adentrando también en este camino de buscar soluciones para desplegar la misión y no tanto soluciones para organizarnos de manera cómoda. Aquí, como no, vamos a traer a uno de los grandes ejemplos de nuestra historia empresarial, es Kodak. Kodak está documentado cómo hace muchos años trató su comité de dirección de parar el impulso que estaba teniendo la cámara digital, a pesar de que ellos fueron coinventores y vendieron la licencia en un inicio. Entendían que su producto, que era carrete fotográfico de alta calidad, iba a ser algo perenne, inmutable en el tiempo. E hizo una apuesta por mirar hacia otro lado respecto a la necesidad o a ese impulso que estaba sucediendo de la cámara digital para tratar de usar su capilaridad que estaba en todo el mundo y en todos los barrios para parar ese elemento que estaba subiendo a través de su apuesta por seguir fortaleciendo el carrete digital. Evidentemente se equivocaron porque a la gente que estaba en esa generación cada vez le importaba menos la calidad porque lo que le importaba era poder compartir sus fotos con sus vecinos, sus amigos, con el familiar que vivía
en otra localidad y por eso la Cámara Digital hizo así y ellos no reaccionaron e hicieron así. Hoy día están haciendo cosas nuevas, pero sufrieron muchísimo y Kodak no es ni la sombra de lo que fue. Por contra, hay dos compañías que se reinventaron muy bien y os traigo el ejemplo de Polaroid, de cómo aquí una cámara de 1982 respecto a una de 2021 que está cargada de tecnología sigue plenamente vigente en el mercado y supieron interpretar qué era lo que estaba buscando la ciudadanía, ¿no? Igual que Zippo, y os traigo, esto es una gafa Zippo, interpretó cambios sociológicos que se estaban produciendo e innovaron y pusieron otros elementos en marcha. Entonces, el principal aprendizaje que podemos sacar aquí es que por muy fuertes que seamos, por mucha potencia con que nos vivamos, no es suficiente para paralizar cambios que se están dando a nivel sociológico. Por lo tanto, una buena práctica es escuchar el entorno, escuchar permanentemente y entender cuáles son las claves para ajustar nuestra misión en términos de oportunidad para seguir prestando un servicio o poniendo en juego alternativas que sigan teniendo buena acogida en el mercado, porque no os quepa duda que el entorno y el mundo está cambiando y no espera a nadie, ni siquiera a Kodak. Aquí va el éxito, unos cuantos éxitos y unos cuantos fracasos. Veáis, en términos, por ejemplo, de procesos organizacionales, como puede ser un plan estratégico, yo me pregunto cuántos planes estratégicos de los que hemos hecho en los últimos años están ayudando a las organizaciones a articular su prioridad en el día a día. Yo he hecho recuento y he tenido la suerte de acompañar 46 planes estratégicos en mi vida desde el 2003 hasta el día en el que estamos. Y hasta aquí la buena noticia, porque la mala noticia es que estoy seguro que más de la mitad de esos planes se han quedado en un cajón, más de la mitad de esos planes no han sido realmente útiles y yo también he cambiado mi forma de trabajar en este sentido. Antes me importaba mucho que el plan estuviera muy redondo, que fuera increíblemente bonito y que tuviera un volumen considerable para que poder decir a los de al lado y al de enfrente, mirad qué cosa tan bonita, tan majestuosa hemos hecho. Bien, pues yo os tengo que decir que parte de los descubrimientos y parte de la honestidad, es decir, en muchas ocasiones y muchos años he estado en un error con esto, porque yo recuerdo el primer plan estratégico que acompañé en el 2003 y que cuando lo terminamos, que tenía unos 45 o 50 folios, dijimos, hostia, ¿y qué más metemos? Esto es poco, ¿qué más metemos? Bueno, yo creo que ya el momento de la vergüenza ya lo superé y sí que os puedo decir que ahora mismo las prioridades o lo fundamental es menos es más y ojalá que el 95% de toda vuestra organización sepa a qué tres cosas vais a jugar como hito fundamental. En ese sentido, el que el 95% de la organización tenga muy nítido, muy claro para dónde vamos, por qué y cómo, es mucho más importante que tengáis algo mastodóntico que roce la perfección a nivel técnico, pero que no sea usable en el día a día. Por tanto, hay que apostar por el valor y hay que dejar de lado el volumen. Y, por supuesto, cuando hablamos de transformación y nos estamos embarcando en ellas, muchas veces pensamos, ¿qué cantidad de cosas voy a tener que hacer nuevas? Bueno, pues yo aquí os hago una pequeña sugerencia y esto casi que no lo he descubierto hasta hace poco a pesar de estos años y es, antes de entrar hay que dejar salir. En muchas ocasiones no se trata de incorporar y de absorber cosas nuevas. En muchas ocasiones, o por lo menos en los inicios de una transformación, se trata de vencer las inercias, de dejar de hacer algunas cosas y de empezar a liberarnos de todo aquello que nos sobra, que nos pesa, etcétera, para estar listos para poder incorporar cosas. Entonces aquí creo que yo aquí os puedo contar, por ejemplo, el ejemplo de una organización que yo creo que ha hecho muy bien las cosas en este sentido y que quiero destacarles, que es Fundación Gil Gayarre. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos hasta hace un año más o menos y yo creo que este equipo hizo un ejercicio muy nítido y muy claro
acerca de, oye, que, ¿por dónde empezamos? Y por dónde empezamos, empezar a decir que no a algunas cosas y a parar algunas inercias. Entonces yo creo que Amparo y su equipo os puede contar en algún momento cómo fue su proceso en este sentido, y por lo cual además aprovecho y les doy la enhorabuena y les mando un abrazo. Y luego, cómo no, el aprendizaje. Y esto es tremendamente importante. Una transformación no deja de ser un ejercicio de ir proyectándonos de a poquito a futuro y de ir aprendiendo en este caminar. Aquí tengo que poner una mala práctica casi de libro o un fracaso que yo creo que ya no solo del ámbito público, sino que debe de ser de todos los ciudadanos por lo sistémico que es. Y es la administración pública aprende tarde y poco o viceversa, y por lo tanto para mí en este pequeñito juego que os he puesto A y B son correctas, ¿no? Nuestra administración pública tiene unas tremendas dificultades de aprendizaje. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Bueno, que las transformaciones dilapidan mucho dinero, siguen llegando tarde y nunca llevan la iniciativa para liderarnos. Yo me lo tomo en términos, hay fuerzas de consultoría de aquí y allí que no les apetece nada trabajar con la administración pública. A mí me apetece porque me gustan los retos, pero hay que reconocer que no hay entorno más rocoso en términos del flujo de aprendizaje que nuestra administración pública. Si pudiera sintetizar todo esto, ¿qué cuatro cosas podríamos tener muy en cuenta a la hora de conseguir una buena calidad de transformación, es decir, avance y a buen ritmo? Lo primero es tener el propósito muy actualizado. Y aquí quiero traer la historia de un fracaso parcial, que es la organización en la que yo fui cofundador y en la que participé por casi 10 años, y fue Izada, ¿no? Algunas de las personas que estáis aquí conocéis Izada, y a pesar de que incluso nosotros éramos expertos de todo esto, no supimos interpretar sistemáticamente cuál era nuestro propósito en el mundo como organización, cuánto teníamos que retocarlo de manera conjunta, y no nos hicimos fuertes ahí. Lo dimos por hecho, y cuando quisimos encontrarnos aquí, resulta que como los Rolling Stones nos separamos, ¿no? Dijimos, tengo otras intenciones, tengo otras apetencias. Entonces, bueno, estas son cosas que pasan en la vida. Pero yo aquí lo que me traigo es el aprendizaje de el propósito. Hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que invertir en él, porque es nuestra manera de estar muy vinculados acerca de qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y cómo nos vamos a reconocer haciéndolo. Y esto es casi que el 50% de estar muy conectados con unas claves de transformación importantes. Lo segundo es un equipo entrenado para priorizar, es un equipo que tiene gran parte del trabajo hecho, porque priorizando no solo apostamos, sino que hacemos un ejercicio maravilloso de ir dejando cosas a un lado, a otro o para futuras ocasiones. En ese sentido, os traigo el ejemplo de Orange, en la que me consta, porque también nuestro equipo trabajó con ellos, yo no, pero mi equipo trabajó con ellos, y que han sido auténticos Fórmula 1 a la hora de coger este reto de a por qué vamos y a por qué no. Y eso ha hecho que su capacidad de gestión sea muy, muy buena respecto a su competencia. Por último, aprendizaje activado. Y el aprendizaje necesita que lo dotemos de recursos, que lo dotemos de método y sobre todo que en términos culturales de una organización el ejercicio de pararnos a pensar, analizar y tomar decisiones no lo minusvaloremos, sino todo lo contrario, lo pongamos en el centro porque es absolutamente rentable. Hasta aquí los ítems un poquito más técnicos, y algo que a mí me han enseñado los procesos de cambio de las organizaciones, que al final somos personas en movimiento, y es que todo proceso de cambio altera nuestra inercia, nos mete en cierta incertidumbre, y el ejercicio de gestionar nuestro propio ego es fundamental, porque hay una cosa que tenemos que compartir, y es que cuando ponemos un pie ya en un proceso de cambio,
la persona después de caminarlo ya no es la misma, ¿no? Entonces, no minusvaloremos también el hecho de que las personas, cuando estamos en un proceso de cambio laboral, profesional, etcétera, estamos sufriendo cambios también a nivel vital. Y eso es útil que lo reconozcamos, que le demos un espacio, que le demos palabra y que lo gestionemos. Yo creo que hasta aquí, en términos de contenido, voy a estar, he cumplido mi tiempo y estoy sobre todo encantado de poder charlar de manera compartida con todas las personas que habéis venido, a las que agradezco mucho que estéis aquí. Estupendo, Edu, muchísimas gracias y bueno, primero que nada eso, agradecerte el ratito, el que hayas compartido con nosotros algunas de tus experiencias, ¿no? Y estas reflexiones. Ya tenemos alguna pregunta y nada, invitar a la gente que nos está escuchando hoy a seguir compartiendo y enviándonos sus dudas y preguntas en el chat. Mientras lo hacen, me gustaría empezar rompiendo un poquito el hielo contigo y haciendo una reflexión sobre alguno de los temas que has comentado. Me parecía súper interesante el punto en el que hablabas de ese equilibrio, ¿no? entre conseguir el ritmo perfecto, ¿no? O entre la agitación que impulse el cambio, pero sin generar brechas que hagan que salten las costuras. No sé si podemos profundizar y nos puedes contar un poquito cómo encontrar ese punto de equilibrio exacto. ¿Qué señales o qué claves puedes señalizar cuando ya aparecen esas primeras brechas? Algunos claves para digamos, alcanzar ese ritmo idóneo en las transformaciones. Bueno, no es fácil. No es fácil. Yo creo que es un proceso de autoentendimiento y de exploración interna en la que hay algunos síntomas que nos pueden ayudar a reconocer que el ritmo está siendo sostenible y útil. Lo primero es que cuando estamos diseñando un proceso de evolución y cambio, hemos de estimar cuál es el ritmo que queremos seguir. Pero con eso, no, yo hace 10 años era lo que hacía, y hace 5 incluso, estimaba. Y a partir de ahí, cogía marcha. Y creo que tenemos que complementarlo con otra cuestión, que es el ajuste permanente, el entender sistemáticamente cómo nos encontramos, si tenemos más capacidad de aceleración y también para qué, preguntarnos para qué. O sea, este ejercicio, por ejemplo, lo hemos vivido dentro de nuestra unidad, dentro de UST, en la que estamos haciendo un ejercicio de diseño estratégico, y hay una pregunta que es pertinente. Cuando nos ponemos plazos, podemos contestar también acto seguido de ¿para qué ese plazo? Porque parece que vivimos poniéndonos unos plazos siempre cerquita de la exigencia, y hay veces que poder hacer esa pregunta en alto simplemente nos ayuda a ejercitar esto de manera más equilibrada. Hay otra cuestión, y es que pensemos que cuando un equipo hace planificaciones en el corto y cuando es capaz de chequearse permanentemente, tener esa inspección, adaptación que llamamos en Agile, son equipos que tienen muchísima consciencia acerca de cuánto tardan en hacer las cosas y en qué condiciones llegan cuando consiguen algo o no lo consiguen. Entonces, cuanto más frecuente hagamos este ejercicio, más calibrados estaremos para gestionar nuestro propio ritmo. Pero cuando tenemos apetito por el desarrollo, desarrollo organizacional, desarrollo de planes, desarrollo de iniciativas, transformaciones, tenemos que pensar que el mundo sigue girando. Tenemos que pensar que no paralizamos servicios, que no paralizamos actividad, y que son dos mundos que tienen que encontrarse. Prestar actividad de nuestro producto, servicio, misión, evolucionar internamente. Y en este sentido, yo os quiero agregar un término que se llama estacionalidad. La estacionalidad hace referencia a que en ninguna organización, en ningún equipo, nos comportamos igual los 12 meses del año. Hay momentos durante el año que tenemos que estar mucho más enfocados porque estamos en temporada alta para prestar atención a nuestra misión. Y os pongo el ejemplo de La Viuda, que es una organización con la que he trabajado, los turrones. Temporada alta empieza en octubre, sube, sube, sube. Y luego a partir de enero baja, baja, baja.
Y así sucesivamente puedes encontrar cuál es el ritmo. Hay momentos a lo largo del año donde puedes hacer evoluciones más profundas, porque es tu temporada media-baja, y hay momentos donde solo puedes ajustar cosas o tener un reto que no sea demasiado exigente porque es tu temporada alta. Entonces, entender eso y tomar iniciativa ahí para colocar retos, complejidad, etcétera, es muy importante. Qué bueno. Pues Edu, mira, cogiendo un poco el hilo de tu respuesta y en ese sentido, en el ámbito de los ritmos y los tiempos, tenemos una pregunta de Begoña en el chat que nos dice que en el ámbito de la transformación digital, para muchas personas es un tema que va demasiado rápido y que a veces no nos da tiempo a aprender bien las herramientas y mucho menos a responder profesionalmente a las necesidades del mercado. La pregunta es, ¿cómo afrontar esos cambios de transformación digital? Aparte de con paciencia y apertura, obviamente. Bueno, probablemente hay determinadas transformaciones que lo vemos como un nicho. Significa que incluso son muy específicas o incluso no son un poco ajenas por el mundo en el que vivimos. Yo creo que como ciudadanos y ciudadanas estamos mejor de lo que creemos, porque ya incluso tenemos movimientos automáticos a la hora de utilizar algunas herramientas y soluciones digitales, y lo hacemos ya casi en automático, como cuando ya llevamos 4 años conduciendo, con la diferencia de cómo conducíamos al día siguiente de salir de la autoescuela o del examen. Es decir, ahí tenemos un ritmo en el que estamos mejor que lo que dice en nuestra autopercepción, ¿no? Entonces, yo esto lo llevo al terreno un poco de la inseguridad. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que hay un melón muy grande y nosotros no somos especialistas? Pues yo, mi experiencia dice que poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades iremos experimentando mejoras y evolución. De hecho, si pensamos en términos del ser humano, somos auténticos especialistas en ir incorporando casi de manera inconsciente, una vez nos vamos entrenando y nos vamos sometiendo a un estímulo, hay un momento en que vamos incorporando. Entonces yo os diría, es interesante para cualquier proceso de avance que lo vivamos desde la salud y desde la exigencia moderada, más que desde la ansiedad, desde la mirada del límite y la dificultad. Porque está demostrado que el ser humano, cuando camina, se expone ante algo y demás, va incorporando incluso casi sin darse cuenta. Perfecto. Pues oye, Edu, yo creo que ahí queda un poquito más claro el tema de los ritmos y cómo afrontar este tipo de cambios. Tenemos un par de preguntas sobre la parte más estratégica y, por ejemplo, en el caso de, tenemos una de Edu que nos pregunta a cuántos años crees que debe estar orientado un plan estratégico y cada cuánto tiempo sería conveniente revisar el contenido de ese plan por si se hubiera quedado obsoleto. Vale, pues muchas gracias, Edu. Bueno, yo tengo que decir que yo he acompañado planes estratégicos hasta de 7 años. Algo absolutamente impensable hoy día. Yo tenía un profe en el primer máster que hice, tenía 22 años, que decía los planes estratégicos se hacen con lápiz y goma de borrar. Y yo hasta ahora no he sabido realmente cuánta razón tenía. Ahora mismo la recomendación oscila en tener una identificación estratégica a 18, 24, 36 meses máximo. Pero esa es una de las claves. ¿A cuánto miramos y qué hacemos luego para gestionarlo? Que era la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que ahora hay que hacer chequeos y ajustes en la estrategia con una frecuencia sugerida de 3 meses. De hecho, las grandes compañías en España y organizaciones en España ya tienen ritmos de hacer este ejercicio de manera trimestral, al cual le asocian ajustes en presupuesto, le ajustan ajustes en prioridad. Y esto es muy importante. Esto que parece muchísimo peso de gestión, lo que hace es trabajar espacios más largos en ciclos más cortos y, por lo tanto, tu capacidad de ajuste es mucho más frecuente. Cualquier deriva que tengas con el entorno la puedes corregir de manera muy clara. Y una recomendación, un buen plan estratégico puede tener perfectamente ahora mismo 16 folios sin ningún problema. 12 folios sin ningún problema. Lo importante es un equipo que entienda para dónde vamos,
un equipo que tenga sentido a la hora de priorizar y un equipo al que no le cueste hacer cambios. Porque si tenemos algo mastodóntico, precioso y maravilloso, nos cuesta retocarlo, ¿vale? Qué bueno. Pues mira, Edu, yo creo que un poco en esa línea de los planes estratégicos tenemos otra de Juanjo que se pregunta, ¿cuál crees que es la evolución de los planes estratégicos? Y una segunda que hace referencia a qué alternativas a esos planes que a veces son tan complejos y extensos se pueden manejar. Bueno, pues un par de cuestiones. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado hoy una propuesta de plan estratégico que ya va con cambios respecto a lo que lanzamos hace 4 meses, porque el entorno es muy volátil, ¿no? Algunos cambios que se me ocurren. Lo primero es que a mí ya no me hace tanto juego el hecho de tener un plan. Para mí es interesante tener un itinerario, un marco, que es en sí mismo y en determinación un concepto mucho más liviano que un plan. Parece una minucia, pero es interesante para un equipo saber que tiene un marco y que no tiene que enfrentarse a un plan. Eso no significa que la gente que quiera hacer un plan esté en mala práctica, por supuesto que no, todo el respeto en ese sentido. Lo segundo, y es tan importante, para mí el plan estratégico de toda la vida ha tenido dos elementos fundamentales que hace que sea útil hacerlo de manera compartida. Primero, el producto que tenemos del plan estratégico y segundo, la experiencia, la discusión y el proceso de acuerdo que vive un equipo para llegar a esos productos. Pero ahora yo agrego una tercera cuestión. Igual que la experiencia, igual que los productos, es muy importante que los equipos y las personas de una organización se entrenen en gestionar la prioridad que nos marca un plan estratégico entre el hoy y nuestra visión, porque eso es lo que va a hacer que gane utilidad en el día a día. Al final, un plan estratégico, la principal unidad de medida que nos puede dar en el éxito es si lo podemos utilizar frecuentemente como una guía para tomar decisiones y para orientarnos de por aquí sí y por aquí no. Y eso tiene que ser muy frecuente, casi diario. Perfecto. Pues mira, Edu, enlazando un poco esta parte de la estrategia con el tema de la transformación digital, nos preguntaba Berta cómo incluir la transformación digital en un plan estratégico. ¿Qué papel debería tener qué rol, ¿no? ¿Qué objetivo? ¿Cómo enlazar estos dos términos, ¿no? Gracias, Berta. Bueno, pues aquí hay un ejercicio que sí que tenemos bastante clarificado. Hace, digamos, una década, cuando, digamos, pegó el subidón también esta parte tecnológica y digital, hubo un primer ejercicio en el cual ya no se trataba en las iniciativas o proyectos estratégicos que teníamos en esa solución estratégica o plan, no se trataba de tener muy buenas iniciativas específicas en materia de crecimiento o evolución estratégico digital, sino uno de los trucos era poder poner la estrategia o la parte digital y tecnológica a jugar, integrando, y eso es un descubrimiento que no es de ahora, es de hace 10 años, ¿no? No necesitamos tener iniciativas específicas a nivel estratégico y digital, sino transversalizarlo para que empuje todas nuestras líneas de proyectos de actividad. Esto ahora mismo, fijaos, ya está evolucionando hacia un punto en el que damos casi por integrado los elementos digitales y tecnológicos con el resto de soluciones, y ahora el juego está en cómo incorporamos la sostenibilidad no como una suma de iniciativas, sino como un ejercicio también de transversalización con todos los proyectos que tenemos que lanzar. Por lo tanto, la clave es no tener proyectos específicos de tecnología y digital, sino integrar todo ese carácter digital y tecnológico en el resto de proyectos que estamos proyectando para desarrollar hacia nuestra visión. Totalmente de acuerdo, Edu. Yo creo que es un tema que además es cada vez más claro, ¿no? Con la evolución, las nuevas tecnologías y la digitalización, que estas deben ser transversales
e inherentes a la estrategia y no una contraposición o solo una parte o un pilar de ella, ¿no? Qué bueno, pues mira, un poco en este sentido y profundizando más en toda esta parte de la transformación digital, tenemos una pregunta que nos hace Eva, que además es de la Asociación Personas Discapacitadas, que pregunta que en el caso de organizaciones o asociaciones pequeñas, ¿por dónde se puede empezar esa transformación digital? Y si esa transformación solo recae sobre una persona, y si esa transformación solo debe recaer sobre una persona por la imposibilidad de hacer un equipo, en el caso de entidades pequeñas, ¿no? ¿Esto está condenado al fracaso o se puede sacar con menos recursos en este tipo de entidades? Bueno, yo creo que las entidades con menos recursos, que son más pequeñas y demás, el primer ejercicio a realizar es gestionar el nivel de exigencia. Porque una de las cuestiones a las que está llamada la digitalización, el crecimiento digital y la tecnología, es a generar ayuda, no bloqueo. Entonces, todo lo que signifique ponernos unas aspiraciones, unos retos que no podamos alcanzar, lo que nos va a generar es bloqueo. Y una actitud de incorporar para intentar acceder a otras posibilidades, para intentar explorar otros caminos, es una actitud positiva que nos puede llevar a ir cosechando éxitos en el corto, a animarnos y a seguir explorando en ese sentido. Entonces yo os sugiero que esto es algo que no es nada técnico, esto es algo actitudinal, hay que generar unas expectativas adecuadas a los recursos que tenemos. Entonces desde ahí el caminar se hace mucho más liviano y vamos a poder ir dando pasitos. ¿Y qué hacemos si generamos puestos muy específicos respecto a expertos digitales, tecnológicos, etcétera? Bueno, esto es como cuando hace 10-15 años empezaron a aflorar también las necesidades de dotar de innovación a las organizaciones. La primera apuesta siempre fue crear algunos departamentos, algunas áreas con personas especializadas para que fueran influyendo en el resto. Si bien probablemente la situación más deseada no es que la innovación o la tecnología digital, etcétera, esté aposentado solo en un sitio que sea la referencia, sino que la aspiración es que impregne el todo. Entonces, en ese sentido, un primer paso sí que puede ser depositarlo en alguien o en una pequeña unidad de trabajo, pero siempre con la aspiración de que un buen síntoma es disolverlo porque ya esté de alguna forma impregnando a toda la organización, independientemente del tamaño que tenga. Entonces, para liderar y para impulsar en un primer estadio está bien, pero con la aspiración de difuminar para transversalizar. Mejor 4 personas que controlen un poco que una persona que controle mucho, 3 que se desentiendan y no controlen nada. Perfecto, bueno, yo creo que queda muy claro. Y bueno, un poco para ir cerrando ya y no pasarnos de la hora, teníamos una última pregunta que nos dicen, desde tu experiencia en ese dejar de hacer tan necesario del que hablabas, ¿no?, a lo largo de la presentación, ¿qué están dejando hacer las organizaciones que avanzan hacia procesos de transformación digital? ¿Qué cosas están dejando de lado, ¿no?, para poder priorizar este tipo de proyectos? Bueno, hacemos tantas cosas que son morralla que ni os lo imagino. Pero todo, me incluyo. Yo aquí os quiero comentar 2 tips o 2 ideas, ¿no? Lo primero es que yo tenía aquí un post-it que yo creo que me representa bastante. Yo nunca estoy totalmente conforme con cómo hacemos las cosas. Y esto lo puedo contar de mi época en Apoyo Positivo, en Punto Omega, en Izada o ahora mismo en UST. Es decir, creo que hay cosas que podemos hacer mejor. ¿Por qué? Porque si tienes una mirada crítica y piensas en tu misión, es muy probable y pasas por la criba las cosas de qué es útil para tu misión y qué no, es que te sale un 20-30% de cosas que no están agregando valor. Y si hay algo que no agrega, si hay algo que no agrega valor, lo que hace es agregar peso. Todo lo que sea peso hace que nuestras piernas parezcan plomo. Nos cuesta movernos de un lado a otro. Uno de los trucos es, yo creo, que tener esta actitud.
Y luego lo segundo, yo suelo hacer un ejercicio con las organizaciones que me gusta bastante y es que cojo a un equipo y le planteo, si esta persona que acaba de entrar es la última, le preguntáramos qué cantidad de cosas que el resto consideran fundamentales, pero que nadie le ha contado, se ha tomado media hora, una hora para decir, mira, entiende esto, interiorízalo, juega con esto porque es fundamental. Tenemos un registro, tenemos un estadillo de cosas, tenemos una referencia, tenemos una guía. Vale, ¿se lo habéis contado a la persona que lleva 6 meses aquí? Entonces, si no se lo han contado, por mi parte pueden coger las tijeras, cortarlo y tirarlo a la papelera. Porque es síntoma de que tan importante no es, o es síntoma de que necesita un refresquito para que realmente se cumpla la máxima de que si es fundamental, lo usamos. Y si no lo usamos, puerta. Y esto es un ejercicio maravilloso. Hay un ejercicio aquí en nuestra vida personal y es los vaqueros. Yo esto lo cuento siempre en muchos sitios y es si yo voy a mi armario, ¿cuántas veces digo los vaqueros que tengo aquí? Que ojalá, que ya no me valen, pero que ojalá me valgan. Es que tengo algunos así que tienen 8 años. Bueno, cógelos, libera, dales otro uso y libera tu armario. Es un ejercicio muy sano. Qué bueno. Que no todo es útil y hay que soltar. Sí, hay que saber identificar, ¿no? Qué áreas son las que son prescindibles, ¿no? Muy bien, Edu, pues mira, yo creo que no sé si quieres comentar algún otro tema para cerrar, no sé si quieres hacer alguna última reflexión y si no nos quedamos con esta última. No, yo agradecer a todo el mundo, estoy viendo el listado, hay personas que estoy viendo ahí que me hace mucha ilusión que hayan venido, agradeceros a todo el mundo, la verdad, agradeceros las preguntas. Y ya, bueno, como os conozco a muchas personas que estáis aquí, que estoy a vuestra disposición para hablar en otros foros, en lo que os apetezca. Y que os doy las gracias también por el trabajo que hacéis en el día a día. Que un poco para los ciudadanos es muy importante. Estupendo, Edu. Pues nada, muchas gracias. Y creo que tenemos a Berta para cerrar la charla. Bueno, simplemente darte las gracias, Edu, por este rato, ¿no? Por esta conversación inspiradora. Dar las gracias también a todas las personas que habéis participado, que habéis preguntado. Yo creo que ha sido una oportunidad para mirarnos en el espejo desde esa mirada crítica y desde, bueno, pues creo que para muchos has generado reflexiones que son necesarias en estos procesos de transformación, ¿no? Y que van a ser necesarias en este proceso tan complejo de transformación digital. Así que muchísimas gracias, Edu, y a todo el equipo de UST. Y seguimos y os invitamos a la siguiente sesión. Yo creo que mi compañero Rafa pondrá ahora el cartel con las siguientes sesiones, pero bueno, recuerdo que el próximo 8 de abril, también de 5 a 6, tendremos la tercera sesión que será sobre marketing digital con Estíbaliz Bayón, gerente de estrategia digital de UST España. Así que os esperamos ese 8 de abril y reservad ya en agenda el 15 de abril, donde hablaremos también de este tema tan importante como es la ciberseguridad. Así que muchísimas gracias y nada, que disfrutéis de la Semana Santa y nos vemos el 8 de abril. Un fuerte abrazo. Gracias.